para YouTube. Sí. ¿Qué día hay? Hace unas semanas, Latinoamérica fue testigo y protagonista de una de las historias más conmovedoras que jamás hayamos escuchado antes. Se trata de Tomás, el niño chileno que se volvió viral en redes sociales bajo el nombre de Tommy 11, luego de contar la terrible realidad de su enfermedad. Su historia recorrió el mundo y tocó muchos corazones que abrieron puertas que cumplieron sus sueños, como el de tener muchos seguidores y ganar dinero en la plataforma de YouTube. Aquí primero que nada pusimos un trípode para la Después de ver los resultados que logró este pequeño al contar su historia y pedir ayuda en las redes, parece que otras personas decidieron adoptar el mismo modelo y publicarlo. Tal es el caso de Doña Ninfa, una mexicana de 87 años de edad, que abrió su canal de YouTube en 2019 bajo el nombre de Cocinando con Ninfa, un proyecto que nació con el interés de monetizar algún día y generar ingresos a partir de sus videos. Pero tuvo que pasar un proceso muy difícil para darse a conocer, hasta que decidió publicar su historia grabando un video, caso que también se hizo viral y conmovió a muchos internautas cuando anunció que la siguieran porque anhelaba vivir mejor los últimos años de vida que le quedan. Como muchos saben, yo soy Ninfa, tengo 87 años y pronto va a ser mi cumpleaños. Soy una persona que se dedica a poner en alto a Guerrero y a todo México. Ninfa no logró llegar al millón de suscriptores por el momento, pero cuenta con más de 700 mil seguidores desde que pidió ayuda el pasado 10 de abril. Como todos sabemos, YouTube es una plataforma mundial que le brinda la oportunidad a muchas personas de generar ingresos por el contenido que se realiza. Así que Ninfa logró completar las 4000 horas de reproducción y la meta de los suscriptores, y sus videos ya están generando ingresos por los anuncios que la plataforma expone. Todos los lugares, y estoy feliz porque me han apoyado mucho, y muchas gracias a todos, porque pues yo me siento feliz con estar, aunque sea con mis palabras, que no sé hablar, pero estoy feliz. De todos modos. Doña Ninfa, la felicito porque usted, al igual que Tomás, nos han demostrado que nunca es tarde para alcanzar una meta y que los sueños se hacen realidad cuando tienes un corazón humilde y sincero. Espero que pronto llegue a tener más del millón de suscriptores y pueda generar lo suficiente para que disfrute todos los días de vida que Dios tiene que darle. Y yo espero que se encuentren bien también, y muchas gracias por su apoyo. Y por eso aquí en mis espaldas me pusieron un arreglito ahí para que los miren, aquí los tengo, aquí atrás. ¿Y qué les parece eso que me hicieron? Y para celebrar, hice muchos hielitos de guayaba. Y aquí están presentes. Y ojalá y pudiera darles para que los probaran, que están buenos. Son de guayaba, color de rosa de adentro. La guayabita, y así están, miren, y así, y al siguiente video les voy a poner a hacer más para que miren qué es lo que les pongo de diferentes sabores, y quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han dado, porque yo estoy contenta, aunque sea que como sea, de todos modos. Estoy feliz, estoy contenta. Y gracias a mi familia y a mis amigos, mis nietos y a todas las personas que me han dado el like. Porque sé que me están viendo en otros lugares. Y ya con eso me siento yo feliz. Gracias a todos los que miran mis videos. Y gracias a mi nieta Yailin, que es la que me los está grabando, arreglando. Ella es la que me está ayudando en los videos.